16 datos y ahora lo que vamos a hacer es suprimir, le vamos a quitar los 4 peores y los 4 mejores y de eso haremos una media y conforme al gráfico que tenemos en el esclerómetro veremos la resistencia de... Quitado los 4 peores resultados, los 4 mejores y hemos hecho la media y sale 35,25. Si nos vamos aquí al 5 estamos en 280, ¿vale? O sea que tenemos una resistencia de 280. Así que estupendo. Vamos, es un